Hola, hola. Gracias por conectarte. Jan, ¿eh? ¿Eh? ¿Tú eres nuevo, Jan, aquí? No te había visto, creo. Que era Cuba Libradora, usted es nuestra inspiración. Gracias. Saludos del juez de Nueva York, Eduardito. Eduardo León, bendiciones maestros desde Galicia, España, Leonel León, Tomás Armando Santos Arias, un saludo, don Pepe Tampa, presente, presente, la gente Tampa. 28 personas que se van a conectar. Gracias. Monchi, hermano, felicidades por el fin. Igual, Monchi, saludos, buenas tardes. Holguín Iresante, Holguín. Un saludo para ti, Holguín. Digo, eso fue lo que vi ahí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Saludo, Eddie, Elvis, Pérez, Serrano, Porchet, Porchet, leí Porchet. Disculpadme si no leo bien. Porchet Ramírez, buenas tardes, Tocororo Mambí. Buenas tardes, aquí está el Tocororo Mambí. Arnaldo Calzadilla Carballo, hola, saludos desde Kentucky, un patriota más que por la libertad para Cuba, un holguinero más, 37 personas conectadas. Vamos a esperar a ver si llegamos a 60. Esta mañana les dije algo, hola desde Miami, qué bueno poder escucharlo en vivo, Nora Dulofeut, Evelixi, había una periodista en Cuba de ese apellido. Lo hizo Puente Ovejuna, así que deberíamos unirnos todos. ¿Quién mató al comendador? Puente Ovejuna, señor. ¿Quién es Puente Ovejuna? Todos a uno. López de Vega. Javier Santana, Adrián, Javierito. Saludos, Lázaro Hernández, Monchi, enriquecer mi enciclopedia, guardo toda la directa. Monchi, de todas maneras, para evitar confusiones en el futuro. Es bueno de que leas, porque siempre se va algo. Entonces, cuando yo te digo que hubo una batalla en Farsalia entre César y Pompeyo, y yo tal vez te dije que murieron 22.000 personas, y a lo mejor fueron 28.000, es bueno que lo leas para que diga, es verdad lo que el maestro decía, pero no eran 22, eran 28. El gato al ratón, eres valiente. Gracias, 52 personas conectadas. Saludo, Cine de la Torre, el Chapo aquí, un cotorrense libre, un cotorrense del Cotorro, de Alberro Nuevo, de allá de la Recapadora. Evelixe Ramírez, ese señor que usted le responde en la mañana, pienso que quiere dividir su audiencia. Maestro presente, saludos para todos. Buenas tardes, profesor Helvis Saldívar. Buenas tardes para ti, Helvi. Emilia, maestro presente, saludos para todos. Emilita, gracias por conectarte. Gerardo Rosado Gómez, saludos. Saludos desde el Paraguay, a la gente del Paraguay, la gente de Asunción. No del C. Ah, sí, ya, ya sé, ya sé. Está bien. Sé dónde es. Para en un futuro consultarlo con la capitalista, el capital. Monchi, desde Orlando, Florida. Oisenis de la Torre, Jans, ¿de qué será la charla de hoy? No, no voy a charlar de nada. Voy a contarles que buenas maestros, soy maestro masón de Limonar Matanzas, sí. Rildo, sí, Rildo, tú eres el que siempre me escribe Limonar. Saludos, maestro, Jean Cepero. Profesor, hay que arengar también a los militares cubanos, qué buena dignidad, Helvi. Yo sé, esta es mi misión aquí. Saludos desde Miami, Sandy Soler. Sandy fue la muchacha del poema de ayer. Fuiste tú la que pediste el poema, Sandy, en la callada playa de la tranquila noche, aquel que te dije. Que tu novio dijo que quería un poema para ti. El caballo. Llegó Ale, Ale. El
El que no traiciona Israel, Israelito, Romo, Elvi, Lilia, Pérez, Serrano, recuerden dar like. Sí, yo soy la del pueblo. Ok. Buenas, gracias por estar ahí, Sandy. La esposa de Michelle, ok. Salúdame a tu esposo, por favor. Ya los vascos, hay quien los escucha. Monchi. La revolución industrial sería buen tema. Luis Veloso. Presente, maestro. Rudy, no sé qué algo. Nada que. Ya tengo 66 personas conectadas. Que gracias porque están ahí. Nada que me están atacando. Anoche estaba Felipe Pasos. Felipe Pasos fue el presidente del Banco Central de Cuba en los días de la revolución. Me están atacando. Anoche tenía al guerrero cubano metido en la directa. Yo sé, todos son importantes. Pero qué penetración comunista, criatura, si Estados Unidos está lleno de comunistas. El último intento que Estados Unidos hizo para que no penetrara la internacional fue en los días del marcartismo, que el FBI, a través del proyecto de este senador, fichó a toda la intelectualidad de izquierda en Estados Unidos. Pero después de eso se acabó. Sí, sí, él ha sacado, él sacó de contexto todo lo que yo dije. Y yo siempre les dije a ustedes que toda esa información la leí hace 40 años, casi 40 años, que de todas maneras corroboraran y que actualizaran la información, porque siempre están apareciendo cosas nuevas. Él dice que yo fui enviado para destruir la obra de Otaola. Y todos ustedes saben que yo siempre desde aquí he dicho que no abandonen a los influencers, que se suscriban a sus canales, que den like, que compartan para que ellos mantengan sus proyectos de vida, para que la tiranía no los pueda someter por la pobreza. Siempre les he dicho eso. Ustedes son testigos de eso. Que cuando le he dicho sinvergüenza por la complicidad, como un padre que le ala la guataca al hijo, se lo he dicho. Y que mi intención siempre ha sido que se animisten, que decir la verdad no es criticar la obra de nadie. Él, claro, él dice que yo estoy loco, ¿por qué? Porque lo que es sensato es estar aquí detrás de un teléfono, todo el exilio, incluyendo la gente con poder político, influencia para convocar y dinero, oyendo historias de promesas incumplidas, de cantos de sireno, de cosas que nunca van a llegar. Vete a la historia. Mira la entrevista del mayor Ignacio Agramonte y los Inás con Napoleón Arán. El hombre que fue a decirle cerca de Sibanicú, si mal no recuerdo, que no valía la pena coger las armas contra España, que esa no era la forma de lucha, que había que lograrlo por el diálogo. Y él le dice ahí encolerizado, basta ya de falsas promesas e ilusiones rotas. Para el pueblo de Cuba no hay otra opción que arrancarle a España de las manos la libertad por las armas. Entonces ahora vengo yo con una propuesta sensata. Con una propuesta sensata. Para decirle a los que abogan por la lucha armada que dentro del territorio de los Estados Unidos no se puede hacer nada y yo soy el loco. Vengo a decirles a la gente que sin organización no se puede convocar para que el pueblo salga a las calles, porque todos los sindicatos están bajo la Central de Trabajadores de Cuba y está bajo el PCC en Cuba, y yo soy el loco. Que para ir a la guerra hay que prepararse para la guerra, que el médico tiene un manual donde él estudia la práctica médica, y que el piloto tiene un manual donde él estudia pilotar un avión, y que todo lo que se hace en este mundo se hace por un manual o por un librito. Y que cuando el doctor Gutiérrez Boroná habla de resistencia civil, cree que resistencia civil es que un pueblo salga a la calle a coger palo sin liderazgo, sin guía,
para no saber ni para dónde va a coger ni qué hacer. Cree que las madres de Cuba se van a lanzar a la calle en un país donde no hay leche para sus hijos y que el amor maternal de dar de comer y de beber a un hijo se va a imponer, se va a subordinar al patriotismo de un pueblo deformado por la esclavitud que lleva 64 años alejado de su historia y de su dignidad humana. Entonces, el loco soy yo. El loco soy yo porque digo que sin dinero no se puede hacer nada en esta vida. El loco soy yo cuando digo que sin una conexión a internet alternativa donde la gente se puede interconectar, no se puede salir a las calles porque la gente de Batabanó no sabe lo que está pasando en Alquiza y la gente de Alquiza no sabe lo que está pasando en Candelaria. Y que son falsas promesas las que hacen los candidatos de Miami, como por ejemplo María Elvira Salazar cuando dijo que iba a luchar un internet, que llora por su ausencia y nunca llega. Y yo soy el loco cuando digo figurativamente que por bravos que sean los perros, trancados dentro de una jaula, no le hacen nada al más infeliz y débil ladrón, porque la jaula no los permite atacarlo. Entonces yo digo que los americanos no fueron buenos porque la ley de ajuste cubano se creó para darle un estatus regular en los Estados Unidos a un grupo de cubanos que no comulgaban con la ideología imperante en el naciente paraíso de obreros y campesinos, la naciente revolución de Castro. Y que esa ley fue una trampa mortal donde llevó hacia su territorio a todos los cubanos que luchaban, los verdaderos patriotas, los que vienen del Escambray, los que fueron a Bahía de Cochino, los primeros emigrados, los disidentes religiosos, los intelectuales que pensaban y se refugian allí y automáticamente las leyes cierran la trampa como se cierran las fauces de una ratonera y le impiden a los verdaderos patriotas luchar con las armas, que es lo único que puede mover esa tiranía de allí. Y entonces yo soy el loco. Entonces, ¿qué cosa es lo sensato aquí? Lo sensato aquí es tumbar a la tiranía oyendo la bofetada que Yomil me dio y la demanda que yo le puse. Lo sensato aquí es estar oyendo que la diosa se operó la bemba y se puso un gen de sapo y otro de querequete en la boca para ponerse la boca como una poma rosa. Eso es lo sensato, eso es luchar por la patria, eso es patriotismo. Es patriotismo decir en las redes que toda una ciudad exiliada esté mirando por qué fue que Chocolate dejó a la hermana en la calle o por qué fue que Obi se fue con Lenier y que Lenier se bajó con Aldo. Eso es patriotismo, eso es luchar. Es luchar por la libertad de un pueblo diciendo en las redes que te vas a introducir algo tan grande como esto por la parte trasera del cuerpo donde está el aparato excretor que se llama ano y que yo lo conozco como el lugar donde nunca ha dado la luz del sol. Así se tumba una tiranía, llamando a estaciones de policía, riéndote de hombres que son víctimas de esa barbarie cultural y de la ignorancia como lo eres tú. Así se tumba una tiranía. Se tumba una tiranía yendo a México a coger 4 balazos en el lomo, como hizo el doctor Boroná, para luego pararse en la televisión, donde mismo se ha parado siempre Andrés Albuquerque y todo el que ha pasado por allí, para seguir contando lo que todo el mundo sabe ya, que hay una tiranía que viola los derechos humanos, que golpea, que asesina, que mata, que no reconoce absolutamente a nada ni a nadie, excepto a la existencia de su pensamiento monolítico y monopartidista. Entonces el loco soy yo. Cuando vengo y te digo que los que quieren luchar por las armas tienen que tener un territorio desde donde puedan actuar, donde nadie los esté velando y donde nadie les diga qué tienen que hacer y cuándo lo van a hacer. Es loco decir
que sin la unidad, factor determinante de la lucha del pueblo de Cuba, aplicando la receta que aplicó Martí, de que el Partido Revolucionario Cubano se fundaba con una sola propuesta para buscar un camino hacia la verdadera independencia del pueblo de Cuba y llamar a la unidad de todos los cubanos. ¿Pero qué pasó? El loco es el encapuchado. Entonces, ¿por qué están más preocupados en ver el rostro del mensajero y no escuchar el mensaje? Yo le estoy diciendo a la gente aquí que se hagan miembros del Partido Comunista, que no luchen más, que no protesten más. Yo le estoy diciendo aquí que no se unan. Yo le estoy diciendo aquí que no apoyen más a los influencers. Ese no es mi mensaje. Mi mensaje está siendo e intentan tergiversar. Están sacando siempre de contexto la realidad de mis directos. Por eso yo cuento con ustedes, para que ustedes me ayuden a difundir el mensaje. Porque esto, lo único bueno que tiene es que lo vamos a lograr si nosotros, los que somos menos, los que no tenemos nada, hacemos de nosotros esa frase cuando el Señor Jesucristo dijo: a estos pequeñitos Dios quiso darles estas verdades. El pueblo común y sencillo, exiliado, es el que va a liberar a la nación cubana. No podemos contar con ricos, ni con acomodados, ni con académicos, ni con intelectuales, porque en su grandeza y en su ceguera fatal y loca, creen que un guajiro con una máscara no tiene ninguna razón de darles un consejo y de mostrarles el camino y de decirles que él ha visto lo que ellos no han visto. Porque en su egolatría no cabe la concepción de que un hombre que hace café con leña y que trabaja cargando mercadería en un camión le pueda decir a un intelectual como ese, que está en una biblioteca llena de libros con buena carátula y excelentes pergaminos, de que hay un guajiro loco que lo único que tiene es una mata de jagüey para decir una verdad distinta, y que está causando revuelo y está despertando conciencia y está enamorando corazones. Eso es una verdad muy dura. Entonces, yo soy un Ignacio Jiménez. Ignacio Jiménez decía que ya tenía preso a 300 militares de la dictadura, que le mandaran dinero, que había confiscado todas las cuentas del exterior, que tenía preso al cangrejo y que él conocía y tenía contacto en todos los estamentos militares. ¿Alguno de ustedes puede corroborar que ese ha sido mi mensaje aquí? No. Imagina que el guerrero cubano se ha mudado para mi directa. ¿A qué directa, de qué influencer tú has visto al guerrero cubano metido? ¿Sabes por qué? Porque la única amenaza y el único peligro real que esta tiranía ha enfrentado desde que se fue la gente del Escambray es esta. Porque yo sí sé cómo derrotar ese régimen. Y se hace uniéndonos todos y sacrificando todo lo que tenemos por la causa de la libertad. Aquí quien no quiera sacrificio no puede hablar de patriotismo. Hay que hacer como hicieron todos ellos, que vendieron hasta los muebles para comprar armas, que le dieron candela a Bayamo con su recuerdo, para que no cayera en manos del enemigo que los oprimía. El que no esté dispuesto aquí a sacrificar todo lo que tiene, incluyendo su vida y su familia, no puede soñar con una patria libre. Es otra cosa. Entonces, yo soy un agente de opinión. Ya hay gente dentro de las directas de ellos diciendo que me conocen. Y nadie me conoce, nadie sabe quién soy yo, ellos no tienen información de mí ninguna, porque yo no aparezco en los registros de ellos. Hace 30 años yo no hago contacto con ninguno de ellos. Hace 30 años yo no hago contacto. La gente que yo interactuaba con ellos
o ya murieron o son muy viejos y la biología se encargó de poner una distancia entre ellos y yo. Entonces, alguien me dijo que el Chucho del Chucho estaba interesado en hablar conmigo. Por favor, díganme a qué hora transmite el Chucho del Chucho para yo conectarme y pedirle el link para enlazarme con él. Eso es el mensaje que le quería transmitir. No se dejen embaucar. Estudien todo lo que yo les digo y pónganse a pensar. ¿Qué hace el guerrero cubano metido en mi directa si yo soy un loco? ¿Acaso la inteligencia cubana le va a caer atrás a un loco? ¿Le cae la inteligencia cubana con el equipo de trabajo a un loco? Catedráticos y encumbrados académicos dedican una directa entera para decir que yo soy el nuevo enemigo de la libertad del exilio. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué quieren destruir la obra incipiente que van haciendo con nuestro esfuerzo? ¿Por qué? Porque ellos saben que la única amenaza que hay es esta. Esta es la única amenaza. ¿Por qué? Porque hay una cabeza que piensa, que ha analizado la desgracia cubana desde todos los ángulos y que cada día somos más. Fíjate si somos peligrosos, que el canal del Tocorro Mambí nada más tiene 9.000 suscriptores y de Cuba por dentro tiene como 17.000. ¿Y por qué el dueño del canal del Tocororo ha creído en mí? ¿Y por qué el dueño del canal dentro de Cuba ha creído en mí? ¿Y por qué la nueva Cuba ha creído en mí? ¿Y por qué los otros no quieren creer en mí? Por una razón simple, porque yo les voy a afectar sus intereses. Yo les voy a afectar sus intereses y por eso su guerra contra mí. Y les voy a mandar un mensaje aquí a la seguridad del Estado. Anoche el guerrero cubano me escribió, dijo, no te preocupes que ya estamos detrás de ti, ya estamos trabajando para desenmascarar. No te esfuerces que no me vas a coger, porque yo sé más que todos ustedes. Te voy a adelantar que yo transmito a través de 3 teléfonos con una conexión que hago para que no puedan rastrearme nunca mi dirección IP. Es imposible, no lo pueden hacer. No se esfuercen que ustedes no tienen acceso a las compañías telefónicas de otros países. Eso es un código secreto y ustedes no llegan allí. No se esfuercen que yo no me voy a quitar la capucha porque yo sí sé a lo que me enfrento. El día que esto empiece a caminar y que se sumen todos estos influencers, si se van a sumar, automáticamente hay que pasarlos a la clandestinidad y pagarle seguridad, porque de que los linchan, los linchan. Y si lo dudan, miren a ver qué le pasó a Rolando Masferrer en las calles de Miami en el 76. Los que son de Miami, qué le pasó a Posada Carril en Costa Rica en los años 90, que lo querían matar. Por la noche voy a hablar con ustedes con más calma, que tuve que ir a comprarme ropa que ni ropa tenía, porque yo no tengo ropa de vestir. Yo la única ropa que tengo es la de trabajar, porque yo no voy a ningún lugar. Y ahí vamos a analizar con calma el problema de Fran País. Y díganle al Chucho del Chucho que el encapuchado quiere hablar con él, que necesito hablar con él, con su audiencia y con la mía, que no voy en son de guerra, que no voy a imponer lo que he leído, que lo único que voy a hablar con él es sobre la urgente necesidad que tiene el pueblo de Cuba de buscar un camino a través de la Unión para ponerle fin a 64 años de miserable y oprobiosa tiranía, que ha llegado la hora en que el pueblo de Cuba vuelva a casa. Gracias por conectarse, los que se pudieron conectar. Me voy a hacer una comidita ahí rápida, me voy a preparar, voy a ver cómo me quedó la ropita que me compré y sobre las 8 o las 9 de la noche voy a estar transmitiendo en vivo nuevamente. Un abrazo, gracias por confiar en las ideas de este guajiro soñador. Yo conozco el camino y el camino es a través de la unidad. De lo contrario, no vamos a llegar nunca a ningún lado. Patriotismo y unidad más dinero recogido con honestidad es el fin del comunismo en Cuba. Por eso
su empeño ahí. Mira cuántas clarias hay ahí metidas. Verás el guerrero cubano esta noche ahí. Los quiero mucho. Un abrazo para todo el pueblo de Cuba. Seguimos aquí.